eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Bueno, para los que no saben qué estamos haciendo acá, estamos implementando algo nuevo en la moto, ya que estamos en cuarentena, no podemos salir de casa. Bueno, para los que no saben, les informo, yo vivo en el campo, no se va a ver bien, pero bueno, estamos en el campo, en medio de nada, así que no tenemos contacto, estamos respetando la cuarentena en casa. Y bueno, le estamos instalando unos faros LED a la moto, que son esos, los cuales, bueno, los cambié de lugar porque antes estaban arriba y los que estaban abajo los cambié arriba. ¿Ven? Están ahí colocados los dos, y estos dos, bueno, están en la barra slider. Y ahora, bueno, estamos haciendo toda la conexión. ¿Cómo va? Positivo, negativo, la masa de los chiquitos, de los faros chiquitos. Bueno, y aquí las conexiones, usamos un pedazo de cable como para disimular, obviamente. Ahora ya lo haremos bien, como debería ser, como tiene que ser. Bueno, después de haber conectado todo, ya acá, ya bueno, ya encintamos acá. Ahora nos faltaría encintar esta parte, que es la fase, o sea, el positivo. La masa ya está agarrada acá. Este es el positivo de los faros de arriba. Y ahora, bueno, falta bajar un cable positivo y la masa, y listo, ya quedarían el resultado de los faros instalados. Después de la noche vamos a mostrar, o bueno, ahora vamos a mostrar cuando lo terminemos, vamos a mostrar una foto bueno, y acá ya está todo ya conectado, están los faritos ahí, los faritos chiquitos abajo, y los faritos que estaban abajo los pasé arriba, y bueno, ahí tenemos la instalación, abajo, arriba y al centro. Queda así, un espectáculo. Que bueno, y eso es lo que alumbra la cámara, o sea, lo que capta la cámara. No lo capta bien, pero eso es lo que ganamos en proyección de luz. Ahí están bajos. Bueno, ahí está obviamente la luz prendida, la luz baja, ¿no? ¿Ven? Que no es nada, pero cuando lo prendemos a esto se hace de día, miren. Incluso ustedes mismos lo pueden ver. Ah, una cosa más. Respeten la cuarentena, quédense en sus casas, lávense bien las manos, pónganse el alcohol en gel. Y no salgan de sus casas, gente. Yo no salgo de mi casa porque, bueno, estamos en el campo y así es la vida acá. No hay nadie con el que te puedas tocar ni nada. O sea, sí se corre peligro igual, pero creería que no tanto como en la ciudad. Así que para los que están en la ciudad, que salen, que no nos entienden todavía de que es un virus riesgoso, tiene un alto nivel de riesgo esta porquería. El coronavirus es así. Así que quédense guardados en sus casas, y esa es la recomendación que les dio el presidente y lo que les dan las autoridades. Y bueno, en otros lados como en China y en otros lados del mundo lo han aplicado y les ha resultado de efecto. Así que mejor quédense en sus casas.